Costa Rica alcanzó la gloria al clasificar por primera vez a una Copa del Mundo, la cual se disputaría en Italia. Esto generó un ambiente de gran expectación y efervescencia en toda Costa Rica, ya que no solo significaba poner a Costa Rica en el mapa mundial, sino mostrarle al mundo que Centroamérica estaba presente. Italia 90, sin duda, fue un mundial mágico para la selección tica, ya que se cosecharon éxitos que antes eran impensables. En este video hablaremos del proceso eliminatorio de esta selección tica que logró esta histórica hazaña. ¡Comencemos! Hola, ¿qué tal, amigos? Espero que estén bastante bien. Sean bienvenidos a un nuevo video. Muchas gracias por su presencia. La encuesta ha hablado y ese es el tema del cual vamos a tratar el día de hoy. Como ya es costumbre en este canal, voy a recomendar a dos amigos. El primero es Chusito Vlogs, hace videos muy interesantes. Y el segundo se llama Caos, donde hace videos informativos y vale bastante la pena que lo vayan a ver. Y ahora sí, comencemos con este video que seguramente se va a poner bastante bueno. Costa Rica hasta 1990 no había clasificado mundial y con el correr del tiempo se convertía en un sueño cada vez más lejano. A pesar de ello, Costa Rica durante la década de los 50s y 60s era la segunda selección más fuerte de CONCACAF, ya que había terminado en segundo lugar en los procesos de eliminatoria para Suecia 58, Chile 62 e Inglaterra 66. Los 70s y la mitad de los 80s fueron años complicados para el fútbol costarricense, debido a que el sueño mundialista en la máxima categoría seguía sin materializarse. Sin embargo, no todo fue penumbra, ya que en los Juegos Olímpicos de 1984, Costa Rica logró ganarle a Italia por la cuenta mínima de 1-0. Palla al límite del área, pericolosamente, tiro y gol. Gol del Costa Rica ad opera di Rivers. Rivers ha segnato al 33esimo del primo tempo. Si es verificado propio quello que temavamo. Además, logró clasificarse para el Mundial Sub-17 disputado en China en el año 85. Esta fue la primera selección tica en un Mundial FIFA y ellos fueron algunos de sus representantes, sin olvidar a Hernán Medford. Ya que nos hemos podido contextualizar en la historia futbolística de Costa Rica, ahora toca hablar acerca del proceso eliminatorio rumbo a Italia 90. Ese proceso en particular se convirtió en el hito más importante de la historia de Costa Rica en aquel momento. Y ahora van a saber por qué. Las eliminatorias Italia 90 en la zona de CONCACAF se jugaron bajo el formato de campeonato de CONCACAF de Naciones, el cual se disputó en el año 1989. Estas clasificatorias adquirieron un tinte distinto, puesto que México, por el tema de los cachirules, fue descalificado de toda competición internacional. Costa Rica fue emparejada en la fase final del campeonato con los Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Trinidad y Tobago. Costa Rica inició con el pie izquierdo al caer 1-0 de visita frente a Guatemala en el Guamuch Flores. Sin embargo, se repondría de la derrota con una victoria en casa por 2-1 frente a los Chapines. Las cosas marchaban bien, ya que derrotaron por la mínima diferencia a los Estados Unidos. The defender might give the chance to Coronado, and it's in from Rodet. Oh, what tragedy for the United States as Rodet, the newcomer, claims the goal, and the crowd is in seventh heaven. No obstante, el juego de vuelta sería favorable a la selección de las Barras y las Estrellas al vencer a Costa Rica 1-0. En Puerto España, Costa Rica rescata el empate a 1 en el marcador, pero lograría imponerse 1-0 sobre los Trinitarios en el juego de vuelta. Has given Costa Rica the lead. Useful cross in. Chat here. Jones, yes! He's equalised. The substitute has only been on a few minutes. And to his aesthetic delight, Casada. And then it's Mayhem inside the 6-yard area of Trinidad and Tobago. And eventually an almighty scramble and the ball going in. Scored by Juan Callazo. En el Cuscatlán, en un reñido y disputado partido, Costa Rica logra imponerse en el marcador por 4-2. Callazo, and it scored. Callazo with the opening goal for Costa Rica. Central defender, and the goal! Magnificent shot from Rodriguez. Nothing on for him, but Hidalgo, and it's there! Hidalgo, the substitute. And Flores. It's 3-1. And that was the perfect answer from Flores for those defenders who stopped him so unfairly. Just tormenting this Costa Rican defense. And he has now. Rivas has scored. Jose Rivas. Neat flick off too. Now Flores, can this be number 4? Yes. 4-2. And Costa Rica surely now taken charge.
A pesar del buen juego de Costa Rica, el partido se suspendió porque los aficionados lanzaron objetos al campo, y además a El Salvador lo castigaron con tener que jugar sus partidos de local en campo neutral. El partido decisivo se jugaría en San José, donde Costa Rica sellaría su primera participación en una Copa del Mundo. Allá va Leonidas Flores. Fue el partido que marcó un hito importante en la historia del fútbol de Costa Rica, y fue el momento en donde por fin los ticos lograron dejar impreso el nombre de su país en las páginas de historia de la Copa del Mundo. Las celebraciones en San José no se hicieron esperar. Pastor, sin duda lo más hermoso de tu vida. No tengo palabras para expresar lo que siento en estos momentos. Por eso le digo a toda Costa Rica, disfrútenlo, es de ustedes. Misión cumplida, gracias Costa Rica. Esa era la meta, ahí estamos, ahora sí podemos festejar. Claro, el país está festejando y está vibrando. Y realmente estoy muy orgulloso de la prensa de Costa Rica, televisiva, escrita, radial, y de este público, y de este país. Aquí tienen lo que ustedes querían. Muchas gracias. Un momento simplemente maravilloso, ¿no les parece? A pesar de que clasificaron por primera vez a un mundial, también tuvieron que enfrentar dificultades, las cuales no solamente mermaron al equipo, sino que además el pesimismo crecía en la afición costarricense. No todo era color de rosa. La relación entre los jugadores y cuerpo técnico no era la mejor, era insostenible. Incluso la dupla de entrenadores, Marvin Rodríguez y Moyano Reina, tampoco era la adecuada. Tan así que Moyano se hizo un costado en la recta final de la eliminatoria. Pero esto recién era el comienzo. El presidente de la federación, el doctor Longino Soto Pacheco, y que además defendía a Marvin Rodríguez, fue destituido del cargo tras una votación en donde participaron los clubes de primera división de Costa Rica. La persona que sería a cargo de la federación sería el señor Isaac Sasso, y poco tiempo después, Marvin Rodríguez fue relegado de su cargo. Una vez fuera Rodríguez, se nombró al siempre recordado Bora Bulatinovic, quien asumió a 2 meses y 1 semana para que comenzara el mundial. Bora tenía poco conocimiento con respecto a la selección de Costa Rica y del país en sí, y para elaborar una lista necesitaba consejos, y los tomó principalmente del señor Antonio Moyano Reina. En la primera lista que se hizo pública, hubo conmoción en la afición por el no llamado de 5 jugadores importantísimos durante la eliminatoria: Evaristo Coronado, Enrique Díaz, Álvaro Solano, Carlos Mario Hidalgo y Pastor Fernández, quien justamente daría el gol de la clasificación. Estas ausencias aumentaron más la conmoción con el llamado de otros jugadores, principalmente por su juventud y poca experiencia en primera división: Ronald González, Roy Myers, Roger Gómez, Miguel Davis, Giovanni Jara y José Jaiquel. También hubieron renuncias. Alfredo Contreras no viajó a Italia por el estado delicado de salud de su madre. Alejandro González, portero de la selección, también renunció por la mala relación que llevaba con el equipo. Al conocer que Costa Rica tendría como rivales a Brasil, Suecia y Escocia, se generó un ambiente de pesimismo en la afición tica. A esto se sumaron los malos resultados en los amistosos que tuvo la selección antes del Mundial. Bora Milutinovic decidió llevarse al equipo de gira con 2 meses de antelación para el arranque de la Copa del Mundo. El momento ha llegado. Italia 90 ya estaba en marcha y Costa Rica tenía que enfrentar a 3 duros rivales. Sin embargo, nadie en la vida se imaginaba lo que estarán a punto de ver. La hora de la verdad por fin llegó para Costa Rica. Escocia fue el primer rival que enfrentaron los ticos. Para sorpresa de todos, Costa Rica logró imponerse y conseguir la victoria. Costa Rican supporters celebrate as the masses of Scottish fans have gone silent. That's it. Costa Rica have beaten Scotland. Shock for Andy Roxburgh. Disaster for Scotland. They've lost their first game against the team that everybody thought would be the whipping. Los festejos fueron parte de ese inolvidable día. Luego tuvieron que enfrentar a la siempre poderosa Brasil. Dominó ampliamente.
donde Brasil se creó tantas oportunidades de gol, pero muchas se perdieron. Aquí está el saque de costado, el remate de Miller, la pelota golpea en el zaguero Montero y de acuerdo a la información del comité organizador local del Calle 90 en Turín, concedió el gol al defensa costarricense Montero. El partido clave fue contra Suecia, es aquí donde ocurrió lo impensable. Cuidado, viene el disparo, el arquero con el gol. A quien anula de alguna manera la posibilidad de un gol. Aquí en el centro, ¡Clore! ¡De Costa Rica, Roger! ¡Flores y el empate de Costa Rica rumbo a la segunda ronda! Suecia está quebrado, futbolística y anímicamente. No tiene respuestas para poder superar un trance de esta naturaleza. Reiteramos, usted le pregunta a un jugador sueco de qué se trata, no lo entiende bien, pero sabe que ni encuentra la pelota en el teatro. Ya viene Medford, está el segundo de Costa Rica, sigue Medford, ¡gol! ¡Gol! ¡De Costa Rica, Hernán Medford! ¡Costa Rica, gol! ¡Suecia 1 y el abrazo para todo Costa Rica! Contra todo pronóstico, Costa Rica clasificó a los octavos de final donde enfrentarían a Checoslovaquia. Lamentablemente, el sueño tico termina aquí. Costa Rica cayó 4-1 en el marcador frente a Checoslovaquia. A pesar de esta derrota, Costa Rica se encargó de poner en alto el nombre de Centroamérica en una Copa del Mundo, y además regresaron como héroes a San José. Italia 90 fue el parteaguas del fútbol costarricense. Esta generación se encargó de poner en la mira del mundo a Costa Rica, y sin dudas, fue un equipo que brilló y sorprendió tanto a propios como extraños. Jugaron contra todo y contra todos. Una historia y una selección extraordinaria, ¿no les parece? Si les gustó este video, por favor regálenme un me gusta, suscríbanse a este bonito canal llamado Davingax, también quiero mandar un saludo a Galaxy Presenta, hace videos muy chistosos y vale la pena que lo vayan a ver. Ha sido todo un placer estar aquí con todos ustedes, nos vemos al próximo video, cambio y fuera.